Bien amigos, muy buenas noches, saludos cordiales a Agustín Cabrera, que lo hace del restaurante La Culeta, número 2, aquí en el municipio de Valsequillo, lugar donde hace 19 años se está celebrando la Orden de los Inocentes. Bueno, todos los años es premiado una persona por sembrar la cultura, y en esta edición 2013 le ha tocado a la persona más conocida de la ciudad de Telde y de la isla de Gran Canaria, sin dudarlo, don Carmelo José, que es líder digital Telde Actualidad. ¿Qué sintió don Carmelo cuando le llaman para decirle que tiene este premio de los inocentes en esta edición 2013? Bueno, esto fue una comunicación de Pepe Báez, que tú sabes que es el maestro de ceremonia y el alma mate de este grupo de amigos. Y bueno, la verdad que lo voy a comentar en la intervención que voy a hacer, que me dijo, hoy te toca. Digo, ¿qué me toca, Pepe? Si te toca ser inocente este año. Bueno, pues no deja de ser una satisfacción. Pues bueno, y lo único que me queda es pues agradecerle a la Orden de los Inocentes. Yo creo que no es un reconocimiento a Carmelo Ojeda, sino es un reconocimiento pues fundamentalmente al periódico digital de la actualidad, y sobre todo al grupo de personas, al numeroso grupo de personas, entre los que están también los compañeros de Telde en Fiesta, por la colaboración que siempre nos presta, el apoyo logístico muchas veces en cobertura informativa y gráfica. Yo creo que bueno, pues es eso, es un reconocimiento a un trabajo periodístico que yo creo que es serio, que se está haciendo con rigor, y que bueno, que tenemos un poco de respaldo de los lectores que cada día nos leen, ¿no? ¿Qué es para Carmelo Ojeda esta concentración de la Orden de los Inocentes? Bueno, pues yo lo que te decía antes, para mí es un grupo de amigos que resume, pues eso, convivencia, tolerancia, confraternización, y yo creo que son valores que hoy deben primar en la vida política, social y cultural de Telde. Yo creo que Telde está necesitada precisamente de esos valores, ¿no? Y lo que debe hacer la Orden de los Inocentes es que esta convivencia anual que solemos celebrar en esta fecha del 28 de diciembre, esos valores deberíamos irradiarlo a la sociedad de Telde, porque está muy necesitada de esos valores en los momentos convulsos que vivimos actualmente, ¿no? Carmelo Ojeda, sin duda, es el líder del portal digital Telde Actualidad, pero no solamente llegaste, Carmelo, ha hecho lo más difícil, que es mantenerte. ¿Qué hay que hacer para mantenerse hoy en día con toda la competencia informativa que hay en toda esta Gran Canaria? Yo creo, tú lo sabes perfectamente, porque también llevas un periódico que en su ámbito también tiene un peso importante en la ciudad de Telde. Yo creo que, bueno, ahí la palabra clave es trabajar. Trabajar y constancia. Yo creo que son las dos palabras que resumen un poco el trabajo de Telde Actualidad, que ahora, pues el 11 de febrero de 2014 cumplimos 9 años de permanencia ininterrumpida en la red de redes que es Internet, ¿no? Yo creo que es eso, constancia, rigor en el trabajo, por lo menos intentar darle el mayor rigor y profesionalidad posible. Yo creo que eso ha tenido el apoyo y el respaldo de los lectores, que cada vez va más, y que bueno, que eso nos exige también a nosotros pues un mayor compromiso diario, pero bueno, ya se está incorporando gente, nuevos colaboradores, y eso hace posible que el periódico, bueno, pues tenga esa tirada que tiene diariamente, ¿no? ¿En alguna ocasión, don Carmelo, usted ha querido poner algo en su portal digital que el pensamiento le ha dicho me gustaría, pero no debo o no puedo? Hombre, la autocensura funciona. Es decir, yo vengo de un medio en el que yo no tenía, tenía un protagonismo muy limitado, era corresponsal, era redactor en Telde, y por lo tanto, por encima de mí había 4 o 5 personas que eran los que realmente dirigían el periódico o controlaban las informaciones que nosotros mandábamos de este Telde. En este caso yo soy el director y por lo tanto soy el máximo responsable de lo que se publica y de lo que no se publica, y es verdad que hay cosas que a veces el cuerpo te pide publicarla, pero luego el raciocinio te dice que no,
bueno, que yo saqué otras cosas porque hay noticias que después de contrastarlas ve que realmente no tiene cabida en un periódico, ¿no? Porque no obedece a un hecho noticioso informativo. La gente todos los días, bueno, que ustedes también, nos llegan informaciones de un lado y de otro que tenemos que como mínimo contrastar porque si no podemos meter la pata, ¿no? ¿Se arrepiente de alguna noticia que ha puesto y 20 minutos más tarde dice mejor no la hubiera puesto? Hombre, de la noticia en sí no, a lo mejor del enfoque sí, puede ser, a lo mejor involuntariamente con una información que uno ha publicado ha provocado o ha causado cierto daño a algunas personas, o algunas personas se han sentido molestas por esa información, pero esa nunca ha sido nuestra intención. Nuestra intención siempre ha sido el interés de informar. Ya digo que el enfoque, es decir, la noticia en sí no, pero el enfoque a lo mejor, luego de publicado, a lo mejor dice, oye, pues lo podía haber enfocado de otra manera, pero bueno, son cuestiones del oficio, ¿no? Continuamos aquí en este salón. Fíjese, don Carmelo, para las mesas, ¿y qué le parece que no tenga cabida la mujer en este Día de los Inocentes aquí en el Val de la Culata? Todos los años quiere arreglarla, aún la prensa dice que piensa que es una discriminación, don Carmelo. Bueno, yo emplazo a los lectores de Hotel de Fiesta a que escuche mi discurso de esta noche. Ahí va a estar la clave de lo que yo pienso. Efectivamente. Seguramente va a hablar usted algo. Esto va a salir después del acto. Voy a expresar un deseo. Ese deseo lo voy a formular en clave periodística con un titular de cuál sería el titular que a mí me gustaría dar en Los Inocentes del próximo año, del 2014, porque ya en este ya no cabe. Y es que la Orden de los Inocentes, titular sería, dándolo en positivo ya, dando el hecho como cierto, que la Orden de los Inocentes se abre al siglo XXI y da entrada a las mujeres en sus reuniones. Esa es la noticia que voy a dar. ¿De quién depende, director? Hombre, yo creo que depende de todos. Depende de todos, pero yo creo que esto es una cuestión que, bueno, que tiene que ya que darse ese salto. Igual invitamos a las mujeres y no quiere venir nadie, pero yo creo que, bueno, por lo menos que la invitación queda abierta. Yo creo que no tiene mucho sentido este tipo de reuniones de nada más que de hombres, ¿no? En este momento está usted hablando para el portal digital Telde en Fiesta, pero también para la emisora, los compañeros de Onda Guanche. Onda Guanche Radio, en el programa Más que Palabra, que dirige Florestino López. Yo quiero, en lo que respecta a Telde en Fiesta, agradecer profundamente la hospitalidad que usted ha tenido siempre para este portal, por llevar la información de la afectividad de la ciudad de Telde. Es importante que un portal como Telde en Fiesta se abra con ese tabor escrito a todos y cada uno de los barrios de Telde. Es un agradecimiento que yo le hago extensivo de todas las comisiones de fiesta que tengo el honor de conocer, desde Cazadores hasta Ojos de Garza. Gracias, director, y espero que a ustedes les siga importando la noticia de las fiestas de los pueblos, sobre todo de la ciudad de Telde. Hombre, yo creo que esta gratitud, yo creo que es más de nosotros, hacia ustedes, que de ustedes hacia nosotros. Yo creo que ustedes prestan un servicio esencial para dar a conocer la fiesta. Yo creo que hoy las fiestas de Telde tienen un protagonismo especial gracias a Telde en Fiesta. Es verdad que nosotros cubrimos lo que podemos porque tenemos unos recursos muy limitados. Ustedes están más especializados en ese tipo de cuestiones y nosotros muchas veces pues tenemos que hacer uso de la información, de los vídeos, de las fotografías que ustedes nos aportan, y por eso es más nuestra gratitud hacia ustedes que de ustedes a nosotros. Y quiero aprovechar también, ya que veo al compañero Miguel Castro, pues darle las gracias a Onda Guanche por estar presente en este acto, sobre todo al compañero Florentino Castro, que me une una amistad y que sé también que está desarrollando un trabajo periodístico serio, que yo creo que es de elogiar en este Telde tan particular que nos ha tocado vivir en estos años, ¿no? Sinceramente, Carmelo, no se puede usted retirar si antes sabe a quién se le va a dedicar este reconocimiento y este trofeo. Yo, porque así lo quiero, el trofeo va a dedicarlo primeramente a su señora, porque gracias a ellos, gracias a las mujeres nuestras, los permite estar en todos los sitios. ¿Y a quién más? Bueno, pues
A ella seguro. A mi familia, a mi familia, a mi mujer y especialmente a mi hija, que hoy, mi hija nació el día de los, el 28 de diciembre, que hoy cumple 27 años y que sin duda ha sido la mejor inocentada de mi vida, que se llama Sofía Elena. Y como dice el señor Florido, y eso es verdad. Eso son verdades como puños. Verdades como puños. Muchas gracias, muchas felicidades. El nombre de Onda Guanche, compañero, el nombre de Telden Fiesta. Y desearle, señor director, que usted perdure en el tiempo. Que ustedes perduren en el tiempo, pero que perdure haciéndolo con ese equipo, ese amplio equipo de colaboradores que también la ha sido fiel. Ese amplio equipo de mujeres, hombres y mujeres, que ha dicho vamos a mirar Patel de Actualidad, porque es el periódico líder, puéstelo a quien le cueste, no solamente de la ciudad de Telde, sino de la Gran Canaria. Y eso no es otra cosa que el esfuerzo, el cariño, la ilusión, que nunca la ha perdido el señor director, que esta noche, dentro de un ratito, le van a dar el trofeito este de lo que es Los Inocentes de este pueblo de Valsequillo, que todos los años lo hacemos aquí pasando un ratito muy agradable. Felicidades, director. Bueno, felicidades a ustedes y reitero las gracias tanto a Telden Fiesta como a Onda Guanche. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!
conocerá por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué fingir, ni recordar. Todo esto fue, quiero será bonito vivir arriba de todo el mundo, allá en el cielo con los angelitos, sin que te venga a molestar ninguno. Y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube. Y el que vuela y no sube ya, para ver la luz de la inmensidad. Te voy a hacer una casa en el aire, al que no te moleste nadie. Te voy a hacer una casa en el aire, al que no te moleste nadie.
agradecimiento es un invento que he inventado yo. Me la mantienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Mira mi vida si será bonito vivir arriba de todo el mundo, allá en el cielo con los angelitos, sin que te venga a molestar ninguno. Y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube. Y el que vuela y no sube ya, para ver la nube de la inmensidad. Te voy a hacer una casa en el aire, al que no te moleste nadie. Te voy a hacer una casa en el aire, al que no te moleste nadie. Muy buenas noches, amigos. Los encontramos aquí en el bar La Culata, la vega del municipio de Valsequillo, donde se celebra año por año esta importante reunión de los inocentes. Con nosotros tenemos a don José Báez Naranjo, una persona que hace muchos años, desde su comienzo, desde su principio, amigos y amigas, está intentando de que esta ilusión de todos los años por este Día de los Inocentes no decaiga. Don José Báez, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches y gracias por venir a Telde en Fiesta, que siempre está aquí presente. Don José, dígame una cosa, ¿cuánto cuesta durante, creo que 19 años, mantener lo que es esta llama viva de esta ilusión, de esta reunión, de estos hombres de momento? De momento, estos hombres que todos los años deseamos que llegue el día 28, justamente Día de los Inocentes, para verlos hablar, charlar y comentar las cosas que los ha pasado durante los 365 días del año. Bueno, pues como tú bien sabes, Agustín, esto es una historia que empezó en 1994, que cumplimos 20 ediciones, 20 años este año, y que esto, pues la verdad es que solo hacemos un acto al año. Al principio hicimos dos en alguna ocasión, pero solo hacemos un acto al año que coincide con el Día de los Inocentes. Esto no es más que una reunión de amigos que quiere ser solidaria y plural. Y en eso estamos. Nos reunimos 80, 90, 100. Hoy mismo hay 88 personas. Otra vez ha habido 112, otra vez ha habido 70. Pero lo que pretendemos es esto, sencillamente: reunirnos, hablar un rato, elegir a una persona que consideramos de reconocido prestigio para apoyarla y hacerle un reconocimiento público, y nada más, y dejar un poco de dinero para algún centro, para alguna causa solidaria, ¿no? En este caso va a ser para Cáritas de San Juan. ¿Qué requerimiento necesitamos o necesitan para poder ser elegido inocente del año de esta orden de los inocentes que durante 19 años se viene celebrando consecutivamente? Bueno, pues este año elegimos el inocente del año número 19, es decir, el 19. Hemos elegido 19 personas durante este tiempo. Se trata de una comisión que fue la que inició este tema, la que inició esta idea, que cada año nos reunimos y hablamos y buscamos entre posibilidades. Cada uno aporta nombre y entre todos pues vamos eligiendo a la persona por consenso, ¿verdad? Hasta ahora hemos elegido de todos los campos de la sociedad: docentes, periodistas, profesionales, empresarios. Y hay un listado de 19 personas que, si lo leemos, vemos que es significativo y representativo de la sociedad de Telde. ¿El dinero sobrante, don José, dónde va? Bueno, pues del dinero, una vez que pagamos todos los gastos, porque la escultura nos cuesta un dinero, un número de lotería que compramos para todos, y luego queda un dinero que unas veces ha ido a Irichen, otras veces a Cáritas, a San Juan de Dios. Hemos ido repartiendo cada año por diferentes instituciones. Como responsable, junto con los compañeros, contento e ilusionado con la convocatoria de este año 2013. Muy bien, yo creo que hemos elegido este año una persona de reconocido prestigio en Telde, que se le valora personalmente y profesionalmente, y creo que hemos acertado. Y en cuanto a la asistencia de compañeros, de miembros, como decimos, de la orden, pues está bastante bien. Hay 88 personas, de las que 8 son nuevos y 80 antiguos. ¿A quién recuerdas esta noche, don José? ¿A quién recuerdo? Mire, nosotros siempre recordamos a los tres premiados que han fallecido, que son Fernando Bernal,
Luis Santana Marcial y Carmelo Martín Calisto. Son las tres personas que hemos elegido que han fallecido. Y también recuerdo hoy mucho a un amigo que no está aquí hoy, que se llama Gonzalo Cabrera Guzmán, que me ha acompañado siempre en esta aventura y que por motivo de salud no ha podido estar aquí. Ahí quería llegar. Pues también echamos de menos mucho hoy a Gonzalo y ahora le haremos un reconocimiento cuando toquen las palabras a los compañeros. Esta Orden de los Inocentes, usted como responsable de ella, ¿es política? Mira, es... Todos somos políticos, es decir, no podemos decir, porque es que yo pertenezco a un partido político, pero lo que pretendemos es que esta orden no tenga ninguna connotación política, y de hecho, por eso le llamamos de la amistad, de la solidaridad y de la pluralidad. Aquí ahora mismo hay gente de todo el espectro político de Telde, hay ahora mismo aquí personas en los que estamos, miembros del gobierno, de la oposición, políticos activos y personas que pertenecen a un partido a otro o a ninguno. Le voy a poner un compromiso. Dígame. Si esta noche la persona que ha sido seleccionada, a la persona que se le va a entregar este reconocimiento, conduce el discurso para que el año 2014 este se duplique por las mujeres, porque entre otras cosas, en este restaurante no vemos mucho vino, por lo tanto no se puede virar el vino con la presencia de las mujeres. No hay nada. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir la organización? Porque me consta aquí y ahora que el discurso va dirigido exclusivamente para que el año 2014 este lugar también tenga cabida a las mujeres. Bien. Miren, este es un tema controvertido que todos los años hay quien se apunta aquí a salvapatria de las mujeres, como si los demás no quisiéramos que tuvieran las mujeres. Aquí todos queremos que estén las mujeres. Lo que pasa es que esto es una idea que surgió en 1994 y que empezó con hombres solos y luego se ha ido manteniendo y llevamos 20 años con esta tradición. El único motivo por que no invitamos a las mujeres es por la tradición. Igual que no hay mujeres curas o no hay mujeres en la sociedad gastronómica vasca. No hay más, no hay ninguna connotación de nada. Yo estoy a favor que vengan las mujeres, que lo acordemos entre todos y que vengan las mujeres. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que la comisión que organiza esto hasta ahora ha pensado que me va a mantener la tradición, pero que a mí me gustan las mujeres y comparto con las mujeres y he trabajado toda mi vida con las mujeres. Yo no tengo ningún problema, ningún problema. Y lo que tampoco quiero que parezca es que hay por ahí salvapatria que van diciendo donde se les ocurre. Yo quiero que vengan las mujeres, como si hay otro que no quiera. No, si es un tema de decisión entre todos, no hay ningún problema. A mí, sinceramente, no me importa que esta entrevista se alargue un poquito contando con la colaboración del cámara Agustín Pérez. No me importa que se alargue un poco. Yo hoy en la ciudad de Telde y ayer, a sabienda que le iba a entrevistar a usted, me dijeron que cómo era posible que personas que esta noche iba a estar aquí, que personas que se ponen en la puerta de los ayuntamientos y en la puerta de las instituciones, hablando a favor de la mujer, le prohíba la entrada en un lugar donde es participativa, y puede tener cabida. Esa pregunta me la hace y esa pregunta, si quiere responderla, no me la diga a mí, dígaselo ustedes a dos o tres personas de la ciudad de Telde, a sabiendas que yo le iba a entrevistar a usted. A sabienda eso, y me dice: Agustín, ¿le puede hacer esta pregunta a Pepe Bay? Aquí la tiene. Pero vamos a ver, ya yo he contestado esa pregunta en la pregunta anterior. Ya yo he contestado esa pregunta y no tengo ningún problema. Ni la organización tiene ningún problema y lo vamos a comentar ahora. Simplemente ha sido mantener una tradición de 20 años, sin más. Si quiere que venga, ahora lo someteré a votación. Ah, bueno, hasta ahí. Así que no hay ningún problema. Pero tú no me digas que sea la persona que en esta edición 2013 va a salir beneficiada con este premio, el que vaya a poner el dedo en la llaga durante 19 años para el año que viene. De no, porque antes de que hable el premiado voy a hablar yo. Vale. Pepe, sinceramente una cosa, felicitarte.
por esta concentración que todos los años lo hace a nosotros, deseando que perdure en el tiempo muchos años para que siga ofreciendo esto con mujeres o sin mujeres. Pues un saludo a todas las mujeres de Telde y de donde sea. Vale, gracias, gracias. Y gracias a Telde en Fiesta. Gracias. Y a Onda Guanche. Onda Guanche, okay. Buenas noches a todos. Sean todos ustedes bienvenidos un año más y van 20 a la cita anual de la Orden de los Inocentes de Telde. La Orden de la Amistad, la Solidaridad y la Pluralidad. Y a la vista están, si no miren ustedes para algunas mesas. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes que nada, un reconocimiento explícito de respeto a la mujer, a la igualdad. El hecho de que no asistan a este acto es solo una cuestión de tradición. Lo hacemos siempre un poquito más tarde para ir organizando estos pocos. Luego van cantando dos o tres cancioncitas aquí el amigo cuando terminemos este acto. Después rifamos el televisor, que hay que estar presente para ganarse el televisor. Para que lo sepa. El televisor de 24 pulgadas, que después le explico más características técnicas. Pero, y está aquí, bueno, no me ponga esto. Y también el apoyo técnico del DJ Nacho González, que también se encuentra por aquí. Míralo aquí. Yo no me he marchado. No, pues no te veo. Es decir, que agradecemos su colaboración desinteresada y especialmente también a don Agustín Cabrera. Celebramos hoy nuestros primeros 20 años. En este tiempo hemos colaborado con diversas instituciones y ONG. Este año, debido a que persiste la situación económica, proponemos dedicar la aportación a Cáritas, en concreto a Cáritas de San Juan. Ya es hora de darle la más cordial bienvenida con un aplauso a los nuevos miembros de la Orden, a los que ruego que se pongan en pie un poquito con según los vaya nombrando, para darle el bautismo simbólico de los compañeros de la asociación esta de la Orden de los Inocentes. Y les voy a leer los 8 compañeros que vienen hoy por primera vez. Es posible que se me haya escapado alguno. Si hay alguno, ¿verdad? Pues me lo dice, lo nombramos y lo bautizamos también. No hay ningún problema. Yo creo que son nuevos hoy aquí don Luis Ignacio Moya Monzón. Por favor, haga una señal por allí. Quédese con la cara del que viene ahora. Don Pedro Manuel Medina Flores. Para venir. Don Armando Quintana Avino, el chico de Gamba por allí, un amigo entrañable de abajo del carro. Don Antonio González Medina, por aquí. Don Antonio, son más que 8, tranquilo que vamos a terminar enseguida. Aplauda con ganas que son pocos. Antonio Luis Betancor. ¿Dónde va? Don Miguel Higuera Abascal, por allá abajo, de Playa del Hombre. Don Sebastián Vela, por allí. Oye, un saludo especial que fue alumno mío, que fue alumno mío. Ahí se lo puede saber ese hombre. Y por último, para cerrar, no por nada, sino porque llegó más tarde, el compañero, amigo y concejal Ignacio Serrano. Bien. Estos son los 8 nuevos que eran todos bautizados y invitados para el año que viene. Los demás ya han venido todos a una prueba. Hay alguien que haya venido por primera vez que no hayamos mencionado, pero hay alguien. Nada, aquí está todo el mundo bautizado. Bueno, seguimos. Como el próximo año, el Día de los Inocentes, será un domingo, el domingo 28 de diciembre de 2014, es el Día de los Inocentes. La propuesta que queremos hacer es hacerlo el sábado 27. ¿Se aprueba? Levantamos la mano para el sábado 27, para no tener que venir un domingo a el tema. Levantamos la mano y contamos los votos. A favor de que sea el sábado 27. Levantamos la mano y contamos. Sábado 27.
siempre. Recuerda que por domingo las mujeres no lo dejan venir. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60. Esta comisión para todos los señores premiados con la Inocente del Año de ediciones anteriores y especialmente a los que no se encuentran entre nosotros, a los que siempre dedicamos un recuerdo en forma de aplauso: don Fernando Bernal Espino, don Luis Santana Marcial y don Carmelo Martín Calixto del Padre Pérez. Mire, voy a hacer un inciso que dura 2 minutos, porque yo creo que es el momento, llegado a los 20 años, de hacer un recuento, una nominación a las personas que han sido elegidas inocentes del año en los años anteriores. Y yo creo que llegado el momento, además de estos 3 compañeros, hay 16 compañeros más, y yo los voy a elegir, a nombrar rápidamente por orden cronológico de cuando han sido elegidos. Y yo creo que toca ya ese recuerdo. Y son los siguientes. Es decir, en el 95 fue don Fernando Bernal Espino, en el 96 Luis Santana Marcial, en el 97 Antonio Hernández Rodríguez, en el 98 Antonio Manuel Pulido Hernández, en el 99 Francisco Pérez Santana, en el 2000 Manuel Caldera Liria, en el 2001, Carmelo Martín Calixto, que en paz descanse, igual que los otros dos anteriores. En el 2002, Ignacio Morán Rubio. En el 2003, Aureliano Francisco Santiago Castellano. En el 2004, Alejo Pérez Santana. En el 2005, Jorge Hernández Duarte. En el 2006, Eugenio Manuel Peñate Suárez. En el 2007, un tal José Báez Naranjo. En el 2008, José Naranjo Noble. En el 2009, Juan Verde Suárez. En el 2010, don Heriberto Serpa Falcón. En el 2011, don Francisco Artile Betancor. En el 2012, don Emilio Monzón Suárez. Y para el 2013 está la comisión reunida. Ya. Mire, casi nos hubiera acompañado hoy también el premiado del año 2009, don Juan Verde Suárez, pero se fue, ha estado en Telde, como ustedes habrán visto en algunos medios de comunicación, pero tuvo que irse esta tarde, esta noche, y no llegamos a mí. Pero bueno, un saludo para él también, que no vive aquí, que está siempre fuera, y que de los pocos que no viven aquí, que han sido premiados. También un recuerdo para otro que está afuera, que es el periodista José Naranjo Noble, que tan buena labor está haciendo para ella en África, en todos esos sitios, que ustedes la leerán en El País, en la cadena SER, en todos esos sitios. Y que es otro compañero. Bueno, si voy a ser panegírico de cada uno, todos son excelentes, por eso los hemos elegido. Así que me ahorro el comentario. Un aplauso. Bien, disculpamos a los miembros de la orden que no han podido asistir por problemas de salud o de viaje y nos lo han comunicado previamente antes de este año. Y que todos tienen justificada su ausencia. Son don Ignacio Morán, don Antonio Tudela, don Francisco Munguía, don Sebastián Enrique, don Adolfo Ata, don Jorge Hernández, que estuvo aquí a saludarnos pero se tuvo que ir, don Julián González, don Rafael Suárez, don José Francisco Melián, don Julio Huerta, don Gaumé Florido, que no está aquí porque se encuentra en Alicante, don Chano Quevedo y don Gustavo García. Estas son las personas que se han, que otra vez se han venido y que se han disculpado hoy, ¿no? Queremos también, en este punto, tener un recuerdo, un reconocimiento, un agradecimiento a todas las personas que han sido fieles a esta idea y que lo han demostrado asistiendo año tras año. Aquí hay un montón de personas que han venido todos los años o han fallado alguna vez porque no ha estado en la isla, lo que sea. Yo creo que esas personas que han mantenido los actos estos durante 20 años también merecen un aplauso de reconocimiento. Bien, un
recuerdo también para todos los miembros de la Orden fallecidos y a sus familiares, como hacemos cada año. En el capítulo de las felicitaciones deseamos felicitar a los nuevos concejales, don Mario Torres Santana del CCN, y además es curioso que los tres concejales nuevos están aquí esta noche y son miembros de la Orden. Don Mario Moratino, don Juan Antonio Quintana Casanova, me encuentro por aquí, y don Alejandro Ramos Guerra. Estos dos últimos no han partido todavía, me parece, ¿no? Son del Partido Socialista, por si acaso no hay olvidado. También felicitar al presidente electo de la Sociedad de la Fraternidad, don Jesús Cabrera Gil, y a su junta directiva. También algunos aplaudió pronto. También felicitamos a don Raimundo Villanueva Fernández, comisario jefe de la Policía Nacional y miembro de esta orden, por su reciente jubilación y traslado a Valladolid. Por esta misma razón de jubilación, felicitamos también a la presidenta del Círculo Cultural del Delta, doña Lucana Falcón León, y a doña Josefa Milán por su premio Canaria Cívica. Y felicitar también a un significado miembro de esta orden por el premio que le ha concedido la agrupación folclórica Arnao y que le fue entregado a don Jesús Ruiz Mena. Para terminar, queremos agradecer en nombre de todos a todas las personas, entidades, empresas, medios de comunicación, portales digitales, mostradores, el personal del restaurante La Culata 2, toda la colaboración que nos han prestado para el desarrollo de este acto. Un agradecimiento especial a los miembros de la comisión. Y ya para ir terminando, para pasar al acto central, a lo que nos reúne aquí, decirle que les pedimos a todos una vez más que miren a esta orden de los inocentes con cariño, sin recelos, pues solo pretendemos lo que ustedes han visto aquí año tras año. Nuestros objetivos son la amistad y la solidaridad. De verdad, conectemos en positivo, porque ser solidario al menos una vez al año nos hace daño. Este año, y con carácter excepcional, quiero pedir un agradecimiento en forma de aplauso para dos personas que se han significado por el trabajo realizado en esta orden: don Gonzalo Cabrera Guzmán y don Sebastián Calderín Ruiz. Don Sebastián se nos acompaña aquí, pero don Gonzalo no ha podido asistir. Gracias a Gonzalo y Estiano, porque se han partido aquí el alma trabajando por esto. Otra cuestión. Yo creo que ahora toca pasar al acto central de la noche: el reconocimiento a un excelente profesional como el 19º inocente del año. El inocente del año 2013. Antes de comentarle brevemente el amplio currículo, que yo lo he resumido, de la persona elegida, quisiera recordarle en qué consiste el premio. Primero, en el reconocimiento de todos nosotros y por extensión el de la sociedad del DES. Segundo, en la entrega de la escultura en bronce denominada Palmeras con olor a mujer, del reconocido escultor Máximo Rior. El nombre de la escultura está inspirado en una canción de Yabuca Granda. Y tercero, en la entrega de un pin de plata con el logotipo de la orden diseñado por nuestro querido Fernando Bernal. El inocente del año 2013, como ustedes ya saben, es una persona muy conocida y reconocida por la ciudadanía de Telde por su valía personal, profesional y social. Nació en La Laguna en 1957, pero es hijo de padres teldenses. Cursó los estudios básicos en el colegio público y en la desaparecida academia recortada de don Santiago Valín, la Academia de San Juan, y en el Instituto Técnico de Telde. Obtiene la licenciatura de Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna. En 1982 saca por oposición la plaza de profesor de secundaria. El año 2005 obtiene, mediante concurso oposición, la condición de catedrático de Geografía e Historia.
desarrolló la mayor parte de su actividad docente en el IES Profesor Antonio Cabrera. Ha participado en numerosos cursos de carácter histórico-geográfico en diferentes ediciones del recorrido histórico de San Francisco e impartido numerosas charlas y conferencias. Ha formado parte desde su constitución de la Comisión Local de Defensa del Patrimonio Histórico de Teatro y es socio de honor de la Asociación de Vecinos Santa María la Antigua del Parque de San Francisco de Teatro. Es socio también del Museo Canario y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, así como del Casino de Teatro, institución de la Casa Bibliotecaria, vicepresidente y hasta presidente en funciones. Ha publicado en prensa escrita diferentes artículos y aparte de que tiene una vinculación a la prensa, como ustedes verán, ha publicado en prensa escrita Canarias 7 y la provincia de Las Palmas, en revistas Aguayo, Reflexiones, etc. Es autor del libro El Cólera Amor, El Cólera Amor, Buentelde, 1851, y coautor del libro, y otros más, pero yo resumí esto, La Geografía Descriptiva de Telde. Ha sido pregonero de las fiestas fundacionales de San Juan, del Cristo de Telde y de la Naranja de la Higuera Canaria. En su faceta de persona vinculada a los medios de comunicación, codirigió durante un año un espacio informativo sobre la actualidad de Telde en Radio Nacional, Radio 4. Dirigió y presentó el programa Onda Cultural en Radio Canarias Telde y también dirigió la tertulia del bloque en Radio Cibel. Fue redactor jefe de la revista Telde Informativo y desde 1982 ha estado vinculado primero como colaborador y luego como redactor responsable del área informativa en Telde del periódico Canarias 7. En 2005 impulsó la puesta en marcha del exitoso periódico digital Telde Actualidad, del que ha sido su director hasta la fecha y que sigue haciéndolo por mucho tiempo. En 1982 se le concedió el Premio Periodístico Ciudad de Telde y 3 años después obtuvo el Premio Periodístico León y Castillo convocado por el Cabildo Gran Canaria. Es un documentado y ágil tertuliano, como me consta a mí, y un comunicador que destaca por su capacidad de análisis y credibilidad. El docente del año 2013 destaca por ser un experimentado docente y un excelente periodista, aunque sea otra cosa, pero yo creo que si hay periodista en Telde, ese es el que voy a nombrar yo dentro de un rato aquí. Por lo tanto, bueno, que por cierto, leyendo en Telde Actualidad los comentarios con la gente debajo de los artículos, la verdad es que se siente uno congratulado porque parece que acertamos, ¿no? O hay muchos pelotas ahí poniéndole la idea. Una de las dos cosas es, yo creo que sea por las dos cosas. Señores, por todo esto, y por mucho más, y por todo el reconocimiento que la sociedad teldense le tiene, y el cariño que le tiene porque está demostrado, la Orden del Inocente de Telde se complace en otorgar la distinción de Inocente del año 2013, en su 19ª edición, al prestigioso profesional, gran persona y amigo, don Carmelo José Ojeda Rodríguez. Solicitamos la presencia del inocente del año 2012, don Emilio Monzón.
muchas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este momento tan especial para mí. Probablemente no voy a responder a lo que ha dicho Pepe. Es decir, muchas veces cuando llamo a una persona para decirle que le van a conceder el premio, pues resulta difícil entender por qué le toca a uno. Y eso fue lo que me pasó. Pepe me dijo, ya toca. Me lo dijo en la fiesta de una compañera muy querida por nosotros, doña Lucana Falcón. Y la verdad que cuando me dijo ya toca, pues me quedé un poco así, sorprendido, porque me quedé tocado. Porque ya toca, realmente no sabía a cuenta de qué. Pero bueno, es cierto que estamos aquí. Y lo que tengo que decir es que el Día de los Inocentes es un día que tiene una vinculación muy especial con mi familia, especialmente con mi mujer y mi hija, porque casualmente el día 28 de diciembre nació mi hija Sofía Elena, que hoy cumple precisamente 27 años. Y pues, sin duda fue la mayor inocentada de mi vida, la mejor inocentada de mi vida. En muchas ocasiones no solo acudir a esta cita anual de los inocentes, porque bueno, como ella trabaja, las fiestas familiares las solemos hacer por la tarde-noche, ¿no? Llega esta cita, esta nueva cita de compañerismo, en un momento muy convulso en el mundo, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país, en nuestra región y, cómo no, en nuestra querida ciudad de Lima. Se produce una coyuntura económica, social y política que todos estamos deseosos de superar cuanto antes para que noticias como el aumento del paro y de la pobreza, los desahucios, los impagos, el recorte de servicios sociales básicos como la sanidad y la educación, y así un largo etcétera, de apuntes negativos, dejen ya de ocupar de una vez la primera plana de los medios informativos. Decía Pío Baroja que son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles. Igual, el insigne escritor de la generación del 98, época también sumamente complicada, como la actual, no iba mal encaminado cuando pronunció esa frase. Pero a mí se me antoja que va a ser algo laborioso que solo los inocentes puedan sacarnos de la situación actual. Ojalá sea así. Pero lo que sí tengo meridianamente claro es que desde, y perdón por la licencia de limitar ahora esta reflexión a nuestro municipio, es que el espíritu de los inocentes, el hálito que da vida a esta orden que todos conformamos y queremos, debe propagarse a los cuatro vientos para que empaje todos los rincones de la ciudad. La confraternización, la tolerancia, el respeto a las ideas de los demás y el ambiente de sana y alegre convivencia que cada vez se manifiesta cada 28 de diciembre en esta reunión de grupos de amigos que celebramos aquí, son valores que necesita imperiosamente que se proyecte cuanto antes a la ciudad eterna que todos queremos, como si se tratara de una terapia urgente porque la ciudad lo necesita. Todos los que estamos aquí debemos sentirnos obligados a irradiar estos valores en nuestros ámbitos de trabajo, entidades recreativas, empresas, organizaciones vecinales, grupos políticos, etc. En definitiva, a toda la sociedad local. Telde no puede permitirse ni un minuto más el cainismo galopante que se ha instalado en el municipio en los últimos años. No podemos seguir transmitiendo la imagen de que lo que nos identifica a todos es la crispación y el frentismo social y político permanente. Tenemos que rebelar de una vez por todas contra esa situación, y los valores que encarna la orden de los inocentes, estoy convencido que es nuestra principal arma para luchar contra esa situación. Termino ya. Decía días atrás, se nos invitó desde la actualidad a participar en el Teatro Municipal con Ramón Jiménez, en un acto solidario organizado por la banda municipal de Telde. Se nos pidió en aquel acto
que expresaron ante el público asistente, junto a un grupo de personas de colectivos culturales y sociales del municipio, nuestros mejores deseos para el nuevo año. Formulamos varios deseos utilizando para ello el formato de noticias con titulares y subtitulares. Nos permitimos de nuevo otra licencia y queremos también en este acto enunciar un deseo que afecta directamente a esta orden. Lo haremos también en el mismo formato de titular y subtitular, porque sería la noticia que nos gustaría ofrecer a nuestros lectores en diciembre de 2014, cuando anunciáramos la cita del nuevo año. El titular de la noticia que nos gustaría dar sería este: la Orden de los Inocentes se abre al siglo XXI y da entrada a las mujeres en sus reuniones. Su título. Apuntaríamos como subtítulo de esa noticia que la decisión de la comisión, de la famosa comisión, se aprobó por unanimidad. Muchas gracias a todos por la concesión del premio. Sean felices y por favor reflexionen sobre la necesidad de irradiar los valores de la orden a toda la sociedad de Tenerife. Muchas gracias. Antes, cuando dijimos que íbamos a hablar de lo de la mujer, que lo íbamos a nombrar más tarde, que era que se lo había olvidado. Es que lo dejamos para que el premiado se luciera en su discurso. ¿Comprende? Pero ya la comisión había cortado hacer la propuesta ahora y aquí de levantar la mano, porque aquí no vale que lo diga uno ni otro. Vamos a levantar la mano los que estemos de acuerdo y a ver quién se atreve a dejar la mano baja ahora. A levantar la mano los que estemos de acuerdo en que el año que viene invitemos a las mujeres, y no porque algunos en las sociales, las redes sociales, le pongan acá, ni el otro que lo diga, discúlpenos, porque lo definimos nosotros entre todos, y que nadie nunca tiene ningún problema. Solo hemos mantenido este tema hasta ahora por una cuestión de tradición que empezó así, pero no hace falta salvapatria ni salvamujeres. La salvapatria de las mujeres somos todos nosotros, si lo acordamos, si lo acordamos. Me meto con los dos manos levantadas, que el hombre, coño, ¡viva la mujer! Mire, vamos entonces ordenadamente, la comisión organizada de este acto somete a los compañeros presentes la propuesta siguiente. Y la propuesta es que los que estén de acuerdo, que a partir del año que viene, no es obligado a traer a las mujeres. No es obligado, sino que puedan venir, las que quieran venir, si es la de uno o la de otro, da lo mismo, como quieran, pero que esa presencia la acordemos nosotros si estamos de acuerdo. Por lo tanto, someto a votación la propuesta. Levantamos la mano y contamos. A favor de que vengan las mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 63. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29, 29. Va, menos dos o tres que no quieren traer a sus mujeres, unanimidad. Bueno, medios de comunicación, ¿se acuerda por unanimidad de los presentes? Invitar no, que pertenezca en la misma calidad que pertenecemos nosotros a las mujeres, a las compañeras, para sucesivas ediciones. Y una vez que estén las mujeres, ya buscaremos una que lleve el catarro este para que lo haga en condición. Vale, pues muchas gracias a todos. Por otra parte, por último, nos queda oír un par de cancioncitas, porque este hombre está preparado para eso. Y a continuación sorteamos en lo que se va a comer de la tarde un par de canciones para terminar con buen sabor de boca. Luego sorteamos el televisor, nos hacemos la foto, ¿no? ¿Eh? En 10 minutos hacemos todo eso. Ah, no, lo del gobierno ya no lo habla usted toda la noche ahí. Ya no habla más del gobierno. Bueno, pues les dejo con un par de canciones nada más para que no se largue mucho. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos a tener el tiro de esa palma! ¡Vamos!
Sufriendo en la espera de verte.
Hacemos entrega. Esto es un posteo porque siempre le toca